Hemos tenido mayores dificultades en las zonas más alejadas del departamento, en lo que ha sido la planta, Maralles. Gracias a Dios, nada muy grave. Obviamente, cuestiones materiales relacionadas con la vivienda que hemos acudido a solucionar y a poder acompañar a las familias, pero no hemos tenido situaciones muy graves, gracias a Dios. Y en zona centro, lo que ha tenido que ver específicamente con las talas, control forestal, sí hemos acompañado y se ha asistido, pero como te digo, nada grave que podamos lamentar. Sí, por supuesto, ha cambiado mucho las realidades de cuando asumimos a la fecha, porque se reubicaron todos los asentamientos en el barrio Piedepalo, así que esas familias, 471 familias que habitaban estos asentamientos y que la verdad nos ponían el corazón en la boca cada vez que sucedía alguna de estas situaciones climáticas, hoy ya tenemos la tranquilidad de que ellos están viviendo bajo techo. Así es que, salvo estas localidades que te menciono, no hemos tenido situaciones más graves. Lo que tiene que ver con producción, por supuesto, que estamos haciendo relevamiento, porque hasta ayer a la mañana hemos estado con lluvias en el departamento, así es que estamos haciendo relevamiento con todo el personal de producción, a ver cuál es la situación de los productores acá en la zona. Lo que sí observamos cuando llegamos, los trabajos de pavimentación en diagonal y alrededor de la plaza. Van avanzando bastante bien, estamos prácticamente ya en 50%, 60% de la pavimentación de las zonas que han sido intervenidas por estas obras de saneamiento que ha tenido que ver con cloacas y con agua, esperando por supuesto terminar lo más pronto posible con diagonal para comenzar con la remodelación de bulevar, de iluminación, que hace también el complemento de esta nueva diagonal que vamos a poder transitar los cauceteros, no solamente en lo estético mirado desde afuera o desde arriba, sino también profundamente transformada desde sus cañerías de cloacas y agua y copavimentos.